con Dios. ¿Por qué? Porque todo aquel que se aparta del pecado, alabado Dios, para siempre va a encontrar la misericordia, va a encontrar la gracia, porque estamos en el tiempo de la gracia, hermano. Pero Dios ya nos salvó, Dios ya nos preparó, ya Dios nos lavó. ¿Por qué vamos a estar otra vez igual? ¿Por qué vamos a estar en corrupción? ¿Por qué vamos a estar en pecado? Es necesario volvernos a Dios con todo corazón, la iglesia. ¿Entiende que Dios te está mirando? Dios quiere con su iglesia tratando desde tiempos antiguos. Dios, desde que Cristo descendió a los cielos, le dijo a sus discípulos: quedaos aquí, permanecer aquí, porque vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo precioso, iglesia. No contristeis el Espíritu con el cual fuiste sellado. Es necesario volvernos a Dios, hermano, porque mucha gente se les ha apagado el Espíritu, se les ha apagado la gloria, se les ha apagado la unción. ¿Por qué? Porque se han descuidado, han dejado de buscar a Dios, han dejado de ayunar, han dejado de estudiar su palabra, han dejado de usar, iglesia. Dios quiere usar a todos, porque todos somos llamados con un propósito. Somos llamados, aleluya, para predicar su palabra. Somos llamados a orar por los enfermos. Somos llamados, aleluya, somos llamados para levantar muertos, iglesia. Comprende, estas señales harán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si comieran cosas mortíferas. Está cayendo a tu nombre la gloria.